¿De qué manera yo voy a refrendar eso? Para que me valga como una como un documento fiscal. Sí. Esa es una pregunta que queremos. Esa es una de las preguntas importantes y definitivamente, Eduardo, y aquí yo me voy a tomar un poco de tiempo para explicar el porqué de la razón de este nuevo mecanismo de control, Eduardo. Pero es una buena pregunta, porque igual puede pasar con el que viene a vender una vaca, con el que viene a vender un chile, un tomate, un patata. Con el contratista. No, mire, resulta que todos sabemos que somos sujetos del impuesto sobre la renta, que ese va en función de las utilidades que usted tiene durante un año fiscal. Es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Resulta que ese impuesto sobre renta, Eduardo y estimados televidentes, la ley dice que es de un 25%. Un 25% que en realidad, sobre las utilidades, ¿verdad? Sobre sus utilidades, después de usted haber hecho la liquidación, donde deduce gastos, deduce costos, el crédito fiscal que usted tiene y todo lo que es la liquidación propia de su actividad. Luego le resulta entonces su utilidad, que es la que se grava con el 25% y usted lo paga. Y aprovecho para recordarles, el 30 de este mes de abril vence el plazo para la presentación y pago del impuesto sobre la renta. Evitémonos multas, recargos, intereses o cualquier otra infracción o sanción que la ley ya lo establece. Entonces, volviendo al tema del impuesto sobre la renta, que le menciono que es del 25% de las utilidades, que al final tenemos pero cuadrito. Pero explíquele qué va a hacer el señor. Es que quiero explicar el porqué para que entiendan por qué de esta nueva exigencia. Resulta, Eduardo y pueblo hondureño, que quien realmente ha levantado toda una campaña, creemos nosotros, en contra de este nuevo régimen de facturación, es aquel gran contribuyente evasor del fisco que ha estado acostumbrado a vulnerar esa base impositiva de impuestos sobre la renta a través de elevar gastos y costos que sustentan en documentos fiscales que no tienen ningún control ni mucho menos registro en la administración tributaria, y de una tasa efectiva real de un 25%, Eduardo. Aquí podemos ver que, por ejemplo, por sectores, acabamos de realizar un estudio que, por ejemplo, el sector de banca y seguros apenas nos están pagando un 4%. ¿De un 25? De un 25%, Eduardo. O sea, son ladrones. Luego, y mire, este para mí es el más grosero de todos, el sector enseñanza, Eduardo. No enseñanza de las escuelas públicas, sino de las escuelas privadas. ¿Cuánto pagará usted por una mensualidad de un hijo suyo en una escuela privada? 7,000 lempiras. Bueno, resulta, y poco, porque hay unas que creo que pagan 600, 700 dólares mensuales, ¿verdad? Y ese sector, Eduardo, está pagando un 0.89% de impuestos sobre la renta. ¿Cuánto le cobra, Arielita, cuánto me le sacan a usted impuestos sobre la renta de su salario? Todos los meses. Todos los meses. Todos los meses. A usted puntualmente, a Gracie. En la lista. En los que ya están en la lista. Todos pagamos cabalmente y religiosamente nuestro impuesto sobre la renta de nuestro salario. ¿Será justo, Eduardo? ¿Será justo, pueblo hondureño, que a través de la falsificación y uso de facturas sin control ni regulación, estos sectores que realmente se han visto tradicionalmente beneficiados en el país sigan pagando apenas un 0.89%? No es justo. Que sigan, por ejemplo, comercio que apenas paga un 1.23%. Las minas apenas están pagando un 2.3%. ¿Quiénes son los que pagan más? El sector de banca y seguro con un 4.51%. Estamos hablando por sectores. Por sectores. Habrá dentro de estos sectores, y aquí es justo reconocer que sí hay contribuyentes correctos, leales y puntuales con el fisco. Pero esto se ve alterado porque hay unos que no lo hacen. Entonces, el reglamento de facturación exige ahora que para que usted me presente la liquidación de su impuesto sobre la renta, tiene que presentármelo con documentos fiscales y facturas de la ley. ¿Por qué razón? Porque entonces ya no vamos a tener estos índices que actualmente estamos viendo, porque les va a resultar difícil comprar facturas a empresas de maletín, por ejemplo, empresas que no existen.
y que lo único que hace es servir de nombre para que este impuesto sobre la renta estemos reflejando con estos factores. Entonces, puntualmente la pregunta que hace el señor, para que usted, dueño de ferretería, pueda presentar a la DEI sus gastos y sus costos, definitivamente van a tener que venir amparados de una factura. ¿Qué es lo que van a tener que hacer estas personas que actualmente le están proveyendo a usted de su grava, de su arena y de lo que usted necesita para su producción? Pues abóquese a la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Le vamos a estar dando a estos sector informal su respectivo RTN y le vamos a estar dando sin costo alguno su factura. Lo único es que estas facturas sí ya tienen un correcto control de parte nuestra. De lo contrario, no se le va a reconocer otro documento para efectos de deducción de gastos costos que luego pega, repito, en el impuesto sobre la renta. No, pero si esas personas no se presentan a hacer la solicitud, no van a poder vender. Arielita, pero ¿y por qué no se van a presentar? O sea, ¿cuál es la dificultad? Bueno, porque es que recuerde también que son los sectores más humildes, abogadas, los que se dedican a ese tipo de rubro. Correcto. Buscan una venta pero, informal. Pero, mire, ya se les está dando... ¿Cómo facilitarles? Toda, a través precisamente de ponerles a disposición en la Empresa Nacional de Artes Gráficas, la ENAC, sin costo alguno, ¿y si no de tienen gratis, constitución como empresaria? No se les está pidiendo. Lo para único, la facturación. No les piden una factura de la DEI para topar a la ferretería. Lo único que se les está pidiendo es que tenga su registro tributario nacional. Y usted lo acaba de decir. Sí, así es. Así es de sencillo. No es para afectar al de abajo, sino al que ya tiene la empresa. A usted, correcto. A usted le gusta, Ariela, que mientras usted sí paga su impuesto sobre la renta completo, quizás, yo no estoy hablando de esta ferretería porque no sé ni quién es, pero gustaría que el dueño de esta ferretería apenas esté pagando un 0.1% del impuesto sobre la renta porque nos acompañe y nos llena de un montón de facturas que son falsas. No es justo. Bueno, no es otra justo. Llamada. Bien, tenemos Vamos. Llamada telefónica desde la colonia Luis Landa. Hable como habla, muy buena. Sí, muy buenas tardes. Los felicito por su programa y saludos a la abogada. Y mi pregunta es... Hable, señor. Sí, mi pregunta es a las personas, nosotros vendedores de vehículos. Yo tengo un vehículo y se lo quiero vender a usted, a Eduardo Maldonado, a Ariela o inclusive a la abogada. Yo ya pagué mis aforamientos en la DEI, en Puerto Cortés. Pero si alguien viene, como dice la abogada, y me pide una factura, yo tengo que cobrarle un impuesto a esa persona. Quisiera saber cómo qué puedo hacer, cómo hacer con los vendedores de vehículos, pues, si van a tener que ceder alguna factura o algo, pues, no sé. Estoy confundido y quisiera saber si me aclara esa duda. Un vendedor de autos, pregunta. Podría entender que usted lo que tiene es un autolote. No, pero usted es una persona que tiene un vehículo. Oye, por ejemplo, yo tengo mi carro particular. Correcto. Y yo quiero vendérselo a Ariela. Correcto. Bueno, lo que se hace ahí en ese caso es un traspaso. Correcto, pero no necesito extender una factura, abogada. No, para nada. Okay. En absoluto, eso es otro. Es una transacción. No, es una transacción. Es una transacción privada. Es una transacción privada. No es de una empresa. Ahora, no. Si tiene un autolote, sí. Ahí sí. Bueno, pero hay si personas es un autolote, que no... ahí sí. Hay personas que no tienen autolote y se dedican a la importación de vehículos. Entonces tiene que formalizarse. Tiene que formalizarse. Porque creo que para ahí va la consulta al claro, sí. Pero si él está realizando una actividad de comercio que correcto, le reditúa a él una utilidad, sí. Lo lógico es que él se regule. Ariela, yo he entendido más fácil, como entienden los dureños, todo aquel negocio que tenga un rótulo que dice barbería, repostería, carnicería, va a tener que dar factura aunque no pague impuestos, aunque él no esté. Tenemos que diferenciar, Eduardo. Ajá. Porque, no por ejemplo, tiene que constituirse. Mire, dentro del régimen hay diferentes documentos fiscales. Uh-huh. Uno es la factura. Uh-huh. La factura es aquel que sustenta el impuesto sobre la venta de los que están sujetos al régimen de impuestos sobre venta, y si es el que les sirve entonces posteriormente a las empresas uh-huh. para sustentar gastos y costos. Uh-huh. Tenemos también lo que son los tickets. Los tickets pueden ajá. ser emitidos para lo que es, por ejemplo, consumidor final. ¿Cuál es la diferencia con la factura? Por ejemplo, va Eduardo, dueño de Hable Como Habla,
hacer una compra a cualquier comercio para lo que es el rubro canal normal de su canal. Uh-huh. Entonces en la factura va a tener que decir Producciones comprador, periodísticas HCH. Producciones periodísticas HCH, Registro Tributario Nacional tal, número tal. Me dan la factura, eso le dan su factura a usted. Yo la presento ante la DEI. Usted la presenta sobre la, con la DEI y nosotros. Y mis gastos. Eso va en sus gastos, correcto. Pero si yo soy consumidor final, por ejemplo, Arielita quiere ir a comprar Amazing Shoes, un par de zapatos. Exacto. Y ella no va a deducir eso de impuestos sobre la renta, sino que es consumidora correcto final. Entonces a ella le pueden perfectamente bien emitir un ticket. Uh-huh. Porque eso es para consumidor final. Sí. Es decir, no hay necesidad que Ariela lleve su nombre o en el documento lleve el nombre de Ariela o el RTN porque ella no lo va a efectuar para deducir gastos y costos de impuestos sobre la renta. Luego, tenemos también lo que son... En el caso las... cuando va a un restaurante. En el caso también de que va a un restaurante y usted es consumidor final. Pero si va Eduardo y hace la fiesta de Navidad, de hable como hable, entonces, tengo que le, pedir van, una nota, entonces le van a tener que extender porque ahí tiene que una ir una factura nombre real para yo poderla debitar correcto ante mi pago de impuestos ante la deuda. Es correcto, exactamente. Luego también tenemos lo que son las boletas de venta. Las boletas de venta son extendidas para todos aquellos contribuyentes que estén adscritos al régimen simplificado del impuesto sobre venta. ¿Y quiénes están en el régimen simplificado de impuestos sobre venta? Bueno, son aquellos comercios cuyas ventas grabadas... Los mercados, por sí, ejemplo. Sí, los mercaditos, siempre y cuando no pasen sus ventas grabadas de 250 mil lempiras. ¿Al año? Al año. ¿O mensual? No, al año. Uh-huh. Y la única obligación que esta gente tiene es presentar una declaración en el mes de enero, que se le vence, por cierto, el 31 de enero. Y aquí es algo que por ahí el señor de la Andy andaba diciendo que qué barbaridad, que 250 mil lempiras era muy poco. Sí, pero resulta que este mercadito, sus ventas mayores son canasta básica, que no es grabado. Así es. Que es azúcar, harina, frijol, leche, huevos, manteca, pan... ahora, todos los 281 productos de la canasta solo va a grabar las botellitas de, si vende botellitas de guaro y entonces, cerveza. Es correcto, si sus ventas de botellitas de guaro y cerveza son arriba de 250 mil lempiras al año, entonces debe comienza de 250 mil en adelante. En adelante. O sea, lo, de 251 mil en adelante es que ya le comienzan a contar las costillas. Correcto. Entonces, bueno, esos son. Luego también está la duda que muchos dicen, mire que yo tengo una casa de alquiler y qué es lo que tengo que entregarle uh-huh a mi inquilino. Aquí también habrá que diferenciar, Eduardo. Por ejemplo, y es lo cómico, fíjese del caso. Yo digo las injusticias. Ahora, si realmente el apartamento es otro rollo. Ayer andaba yo en el supermercado haciendo mis compras semanales y se me acerca un señor y me dice, mire, abogada, fíjese que le quiero hacer una pregunta. No, qué bueno, mire, fíjese que yo tengo unos 4 townhouses chiquititos, me dice. Y entonces fíjese que yo no sé qué es lo que tengo que entregarle a mis inquilinos, porque realmente yo nunca he presentado la declaración a la DEI. Está hablando de 4 townhousitos, dijo él, ¿verdad? Que valen 15 mil cada uno, pues. Correcto. Son 60. Justamente ese fue el valor que él me dijo. Son 60 mil lempiras que le ingresan. 15 mil a cada uno. Ajá. Y no había estado pagando su impuesto, Eduardo. Entonces, ¿qué es la diferencia? Por ejemplo, todo lo que sea alquiler destinado para vivienda, ojo, para vivienda, lo que se entrega es un recibo de alquiler, que también tiene que estar registrado en la DEI. Uh-huh. ¿Con papelería la DEI? Con la autorización de la DEI y uh-huh mandado a hacer a una imprenta uh-huh uh-huh o donde sí lo quiera hacer, de las que están registradas con nosotros. Pero si el alquiler, por ejemplo, de la casa que usted tiene o del local comercial, tiene un valor menor a 5 mil lempiras, también usted deberá de extender un recibo de alquiler. Uh-huh. Si el costo del alquiler del local comercial es arriba de los 5 mil lempiras, entonces usted extiende una factura. Y esto, Eduardo, mire, es tan sencillo. Una factura de las que da la DEI.
de las que nosotros autorizamos. De las que ustedes autorizan. Correcto. Que uno imprima en las imprentas. Correcto. Entonces, mire, para que miremos que no es complicado. Solo me ocupo... ¿Y esa factura que le, de esas imprentas van a tener validez ante ustedes? Correcto. Así, que es correcto. Eso es importante que lo reitere. Pero van numeradas, como saber si la persona vende todo eso en un... A los operativos. Sí. Por los operativos, Ariela. Por los operativos, por el número los correlativo. Luego nosotros, no, el talonario dependerá, me imagino que habrán de 50, de 100, de 500, eso depende. Pero ustedes de los anteriormente van a haber medido ya el volumen de ventas de la empresa. Nosotros lo que, mire, el reglamento, por ejemplo, que es, y esa es otra de las situaciones que la gente o los interesados en que esto no funcione porque quieren seguir lucrándose de los informales, sí, andan tratando de malinterpretar. Es que dicen, mire, ese sistema no sirve porque yo he querido inscribirse y no puedo hacerlo. Y no es cierto. El asunto es que el reglamento está verificando su conducta tributaria. Por ejemplo, si Eduardo, o mejor dicho, HCH, tiene una cuenta corriente y una conducta tributaria transparente con el fisco, como correctamente así lo es, usted puede mandar a emitir las facturas que usted quiera. Y nosotros le damos un año para utilizarlo. Obvio es que usted sabe cuál es su movimiento, sí, y te va a mandar a hacer las facturas que usted sabe que va a requerir. Pero si su empresa tiene que no ha pagado impuestos, que debe declaraciones, entonces nosotros solo le damos... Pero además hoy no puede cobrar uno si no está legal. Asústese, hay gente que está cobrando... Pero eso ya sería... Dígalo, por favor, para que no digan... Eso ya sería un robo descarado porque... Por ejemplo, donde yo voy a cobrarme, exigen mi documento de la DEI. Si yo no tengo autorización de la DEI, constancia de solvencia, bueno, no me pagan. Correcto. Y el administrador aquí a veces se tarda, es porque también aquí pienso que debe de haber un poco de agilización. No la dan por un año. A nosotros no la dan por un año, no la dan trimestralmente. ¿Por qué usted está sujeto al régimen de pagos a cuenta? Pero le digo, correcto, trimestralmente, correcto. A mí me la dan trimestralmente, correcto. O sea que trimestralmente tengo que estar demostrando que estoy solvente con el fisco. Pero ¿qué ocurrirá? Y así vemos un montón, y hay un montón que no están así. Pero ¿qué ocurrirá con aquellas empresas que les den un talonario de 100, digamos? Y no lo usan. Y no lo usan, lo sé. Lo devuelven. Lo se destruye y lo notifica. Y no incurrir así en una sencillo multa, ¿no? No, en lo absoluto, Ariela, en lo absoluto, nada. Porque hay negocios que durante un día no venden nada. No, pues sí. Pues sí. Es que lo que se quiere es, pero, no, aquí está la factura. Pero y le hago la consulta. Y mire que yo aprovecho ese comentario. Sí. Si yo le hago la consulta, abogada, le voy a citar rápido, porque yo estuve en un negocio que le revisaron meses anteriores todas las costillas. Y hubo una semana que por enfermedad cerró el negocio, no hubo venta, y le preguntaban las personas que andaban haciendo la inspección dónde está la facturación de esos días, y esa persona les dijo, miren, yo tuve una emergencia familiar, cerré el negocio y tengo lo que hace constar que no trabajé. Entonces ahí es suficiente prueba para que nosotros tengamos como bien la información que usted nos está dando. Pero ¿qué sucede ahora, Ariela? Y aquí es importante que lo sepan los contribuyentes. Ahora la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Eduardo, tiene acceso a información de terceros. ¿Qué es lo que nos está permitiendo obtener información de terceros? Vale decir, la banca, distribuidoras de vehículos, Hondutel, el SANA, la ENE. ¿Qué es lo que nos permite construir eso? La renta presunta. Y por ejemplo, sí, si que como viene, yo voy a tener una empresa que es millonaria y voy a pagar 2 centavos. Exactamente. Mire, el año pasado, Eduardo, nosotros tuvimos, recién pues yo iba entrando a la DEI y en el impuesto sobre de renta de abril del año pasado, hay una empresa monstruo de este país, Eduardo, que tuvo el descaro de pagar 500 lempiras de impuesto sobre renta. 500. Pero el problema es que no las denuncian. Ay, Eduardo, las protegen. No es. Mire, ve, no es que yo quiera protegerlo. ¿Por qué cree que estoy ahorita en un lío con el Instituto de Acceso a la Información Pública? Porque fui al Instituto de Acceso a la Información Pública para que quite el velo de reserva que tiene la información de la DEI. ¿Por qué razón? Porque yo ya no quiero seguir, Eduardo, tapando, defendiéndome de acusaciones como la que usted me acaba de decir ahorita, que es que yo quiero proteger a los... incumple, es que simple y sencillamente me tienen atada la mano y no puedo decir nada. Bueno, aprovechemos las llamadas. Colonia San Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, quería consultar a la abogada. Sí, aquí la tiene.
una persona que recibe 10.000 lempiras mensuales por alquiler, ¿qué es lo que está obligada a presentar? Una factura. Una pregunta. ¿El alquiler es para vivienda o es para local comercial? Sí, es para vivienda, pero no es una sola habitación, sino que son cuatro. Al sumar el ingreso de las cuatro, eso da 10.000 lempiras. 2.500 cada una. Entonces correcto. Tiene que entregar un recibo de alquiler. ¿Un recibo a cada alquiler? Sí, sí. Correcto. Pero no le afecta en nada a usted. No tramite en la ley, nada. Perdón, sí, tienen que hacerlo porque sus recibos tienen que estar regulados por nosotros. O sea que ustedes están en el calendario de recibo. Si usted ha sido informal, nosotros a través del ENAC les vamos a estar otorgando sin costo alguno. ¿Y si no los puede mandar a hacer ella? Talonario, y si no, como muy bien lo dice Eduardo, pues entonces los puede mandar a hacer a cualquiera de las empresas que nosotros, repito, no hemos seleccionado, sino que ellas se han presentado a que se certifiquen y están en el registro fiscal de imprenta, que usted puede consultar en la página de la DEI, que es www.dei.gov.hn. Más fácil. Bueno, sí, mire, quiero... porque mire, lo que yo hago es que yo les tiendo un recibo, pero es un talonario que yo lo compro en cualquier papelería. No, tiene que ser un recibo numerado, tiene, ¿verdad? Que y ser registrado. Un certificado. Sí, exactamente. Oh. Mire, yo quiero decir algo, señora. Esto lo digo yo. Mire, aquí hay empresas que hasta sus propios empleados les piden que le firmen documentos. Así es. Y creo que la población debemos ir madurando y actuar con inteligencia. ¿Cuándo es que nos quieren apretar o a quién quieren apretar? Así es. Miren, aquí hay empresas grandes, grandes empresas que se rebuscan, inclusive, con documentos de personas que ni conocen. Y le dicen, mira, firmame aquí que te di esta casa como donación valorada en 250.000 lempiras. Así es. Mira, firma aquí que a vos te pago 100.000 lempiras mensuales y solo le da 10. Mira que te compré este equipo de computadoras y de cámaras, sí. Y ponémele aquí que vale $100,000 y tal vez valen 10. Así es. Con esa documentación se presentan a la DEI a pagar sus impuestos. Sí. Y cuando hacen la comparación de la tributación, más bien el Estado les queda debiendo. Es correcto. Más bien el Estado les queda debiendo. Entonces ahora lo que está buscando esta facturación es que el pícaro, así de fácil, que el pícaro que ha andado en esta jugada para no pagar impuestos, y estamos hablando de monstruos, así es. Ahora le va a dar factura el que le vendió la arena. Así es. Le va a dar factura el que le vendió, un ejemplo, los huevos. La grava. La grava. Y entonces él con esas facturas sí va a poder justificar lo que realmente es, porque yo no voy a ser maje ahora de darle que por un cartón de huevos pague 1,000 lempiras. No me van a dar una factura por 1,000 lempiras. Así es. Nadie me la va a dar, porque entonces lo topan al otro. Así es. Lo topan al otro. Bueno, porque pero, Eduardo, pero ¿y cómo usted ya dio la clase? No, pues sí. ¿Cómo pues ser abogada? Así es. Que oferta y demanda. Ajá. Si yo contrato a una persona, los servicios de alguien, que el metro de arena me lo vende a 1,000, porque él así lo tiene valorado y otro lo vende a 2,000, ¿va a haber algún problema en eso? Pero ahora mi pregunta es, ¿usted por qué le va a comprar a que le vende a 2,000 si así le puede comprar a no, que le vende a 1,000? No, yo le digo, un caso, viene un propietario de una ferretería y dice, no, pero es que a mí me lo vendieron a 1,000. No va a poder. Presenta otro ferretero y dice, yo lo pago a 2,000. No, nadie va a ir a comprarle. Sí. No, o sea, casos de que no se conocen, sino que ferreterías diferentes. Ah, no, lo que ya creo entender. Ajá, que es lo como que dice hay Angelita. Una sobrevaloración, por ejemplo, para poder... Sí, pero entonces, mire, ve, este es justo lo que acaba de decir Eduardo. Uh-huh. Usted es dueña de una ferretería y usted le compró a alguien que le vendió a 2,000 lempiras el metro de arena. Correcto. Y tengo yo mi ferretería y yo compré el metro de arena a otra persona a 1,000 lempiras, ¿verdad? Correcto. Entonces, de repente usted lo hizo de buena fe, perfecto, pero entonces quien le vendió a usted la arena, que tiene, va a tener una mayor renta, si está dentro de la renta superior a 150.000 lempiras, que es la gravada, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a pagar el impuesto sobre renta a él. Por eso dice Eduardo, ahora nadie se va a estar prestando a estar dando facturas. Porque no se lo van a clavar a uno usted. Si yo me encargo, oiga, mire, si usted me pone a mí, Ariela, a firmar que yo hice una transacción con usted y me vendió un equipo por 1,000,000 de lempiras. Correcto. Usted ya está reventada porque ya me dio un recibo por 1,000,000. Entonces ya usted le va a tocar pagar, que pague el 1,000,000
Usted le ayudó a esconder. Sí, hombre, pero a usted la van a reventar. Exacto. ¿Por qué? Porque, porque ya se pasa de límite. Que la van a uno de hechos a computadora. Sí. Que viene, o sea, alguien y ya le hace un recibo a computadora y para uno era sí, un recibo. Sí, si no es un porque la DEI no lo va a aceptar. Recordemos, porque aquí, para no generar confusión, hay sistemas contables, ¿verdad? Que nosotros también es autorizados por la DEI. Usted puede hacer, usted puede utilizarlo. La DEI puede venir a revisar cuando quiera el equipo. Correcto. Lo que ya no se puede es que venga Eduardo en esta máquina que así no es. Tiene ningún control a imprimir un recibo y entregárselo a usted. Si usted es consumidora final y no lo necesita para efectos contables con nosotros. Sigamos, y ahora cómo sigamos con las preguntas. Señor Eduardo, y ahora cómo, abogada Miriam Guzmán, saber también si la factura que está entregando no es falsa. ¿Qué incentivo va a tener la facturación que entreguen las empresas autorizadas por la DEI? Está lo que es el RTN, están todas las especificaciones que todos ya deben de saber. Sí, pero tiene algún papel diferente. Correcto, cada quien tiene el mecanismo de imprimirlo en el formato que quiera, siempre y cuando respete lo que aquí el mismo reglamento ya establece. Ahí ya corresponde a nosotros, porque usted en todo caso lo hizo de buena fe. Correcto. Ahora, hay otro detalle para aclarar, abogado. Yo sé que usted no va a decir esto porque usted es autoridad. Yo no soy autoridad de la DEI. Pero las compras directas se van a seguir dando, Ariela. Sí, claro. O sea, me explico. O sea, el que quiere hacer trampa, va a hacer trampa. Porque eso se da en cualquier lugar del mundo. Pero, yo le puedo decir a usted... el que maneja en efectivo. Correcto. El que maneja en efectivo, pero el que pierde es el que compra, porque yo mando a pérdida mi billete. Ya nadie va a querer, Ariela. Vaya, ayer me preguntaba a alguien, Eduardo, ¿y qué va a pasar si usted contrata a un maestro de obra para que le ponga el techo en la casa? Sí. Y me va a cobrar 20 mil lempiras. Eso yo lo puedo justificar si él me da una. Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es un poco lo que usted decía, Eduardo, si es una transacción suya particular, ni porque por ejemplo usted, ni entra en el trámite, pues, ni entra en el trámite de la ley. Lastimosamente, pues. Yo aquí no voy a venir a decir que no. Así es. Pero esas cosas se van a dar. Lo que usted no va a poder hacer es justificar mi gasto. Lo que usted no va a poder hacer es que en los gastos de HCH me va a poner el gasto que usted hizo personal, en su casa. Así es. Personal. Es como que yo quiera meterle a usted unas 10 prepagos, ¿verdad? Unas 10 prepagos por HCH. Usted de inmediato va a decir, esto no está incluido. Es un regalo de Navidad, Lili. No. Arielita, mire, ese comentario suyo es bien interesante. Sí. Porque ¿qué es lo que estamos viendo nosotros con muchas empresas que apenas nos están pagando un 2% de impuestos sobre renta? No, mire, el corte de la han tirado grama al que vende tajaditas. Eso es mentira. Y han tirado al que vende tajaditas, al que vende aguacate. Esa es una grosería. Porque que ya no va a poder comprar un aguacate, mentira, dice, porque no me van a dar factura. Es mentira. Una campaña. Esa es una campaña porque nosotros entendemos que aquí hay actividad económica que realiza muchos pequeños. Usted con su salario puede hacer lo que quiera, Ariela. Exacto. ¿Qué es de subsistencia? Yo no le voy a ir a andar pidiendo a la señora que vende naranjas, la que vende los mínimos al de la baleada. Por Dios santo, juguémosle limpio a Honduras. Seamos leales con el país. Mire, Eduardo, en han este dicho país... que van a andar pidiéndole a la que vende baleada y horchata. No, ella paga el impuesto. Eso es injusto. Y mire, es de aquella gente que todavía quiere seguir viendo miseria en este país. Ahora, Eduardo, vamos con otra llamada porque tenemos que avanzar. Colonia San Miguel, pregunta puntual. Aló, buenas sí, tardes. Sí. Lo felicito por su programa. Está muy interesante. Mi pregunta es, las personas que vendemos pastelitos, yuca con chicharrón, baleadas, ¿tenemos que declarar? Buenas tardes. Buenas tardes. Es lo que estamos comentando. O sea, la DEI realmente no tiene interés de las personas que realizan una actividad económica de subsistencia, Eduardo, que les da para cubrir sus necesidades básicas y la de su grupo familiar. El interés nuestro es con aquellos que realmente deben de pagar sus impuestos y que no lo han venido pagando. Así, señora, usted puede seguir vendiendo sus tajaditas, sus tortillitas, sus baleadas y sus enchiladas. Qué preocupación. Exactamente. Sí. No, miren eso. La chiquera. Imagínense que uno ande pidiendo preservativo. No, que uno ande pidiendo factura hasta por el preservativo.
sí, o sea, hay cuestiones. Hay gente que le ha puesto. Ay, mire, aquí realmente. Morbo. Exacto, es morbo, pero es un morbo con el interés de seguir lucrándose del Estado. De ajá, seguir evadiendo el pago. Por de ejemplo, aquí, los moteles y los hoteles, ¿cómo quedan? Ahí va el 15%, es que ahí hay ahí. Es un servicio. Pero es que el motel paga impuestos sobre la renta y el impuesto sobre venta. Correcto. Y entonces, el impuesto, si yo voy a un motel y me cobran el impuesto sobre venta, a quien tiene que cobrárselo la DEI es al motel. Mire, aquí hay una equivocación. Es que ahí es el error. No. O sea, ¿quién si yo voy lo pagué? No, claro, pero usted si yo lo pagó. Yo lo pagué. ¿A quién se lo va a cobrar? No, pero si yo voy al motel, el hotel me tiene que dar factura. Correcto. Bueno, sí, pero si usted quiere, recíbala y después la rompe y la bota. Si ¿cómo no que va a querer factura usted? ¿Cómo no? Así llevártela. Pero exija su factura, aunque esté en esos lugares, exija. No, pero es que... No creo que nadie quiera justificar salidas al motel en sus cuentas. No, pero sí, es una pregunta. Es asunto personal, no es de empresa, hombre. Sí, don Eduardo, pero también hay que preguntarlo, porque si usted recuerda en determinado momento... Es que ahí uno se enchibola a la gente, Ariela. No, pero hubo preocupación. Y es importante lo que dice Arielita por una sencilla razón, uh-huh. Eduardo. Cuando usted utiliza estos servicios, usted paga un 15%. Uh-huh. Y el motel o el hotel o el lugar de paso... Se lo roba y no lo paga, hombre. Correcto. Pero entonces por eso exija su factura. ¿Para que esté obligado a pagar? Él a pagarlo, a devolvérselo al fisco, porque quien lo pagó fue usted como usuario. O sea, que si usted exige su factura, le está ayudando... Correcto. Mire, a que el Estado recaude más. ¿Cómo va a saber la DEI cuánto es? ¿Y los calendarios, pues? Porque las facturas están autorizadas. No, los operativos. Ahorita le cuento, acabamos de hacer un operativo. Sí, pero es ya como un acuerdo usted con... Sí, don Eduardo, pero mire, recuerde que quien va a utilizar un servicio de un hotel por lo general anda pagando. Le cuento. Hicimos un operativo de moteles para el Día del Amor y de la Amistad. Sí. Para nosotros fue bien sorprendente, porque fíjese que encontramos que ellos estaban extendiendo facturas y en las facturas decía que era car wash. Sí, era un lavado. Y no sale un... Sí. No creo, es real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le puedo creer que puedan seguir dándose muchas cosas. Lo que sucede es que ahora nosotros tenemos mayor presencia, mayor fiscalización, bueno, y mayores controles. Sigamos, una pregunta aquí que la gente está enredada, porque hay gente que nunca ha pagado impuestos. Y ahí es donde se enreda, que mira, hasta difícil ir a recoger una facturación. No. Y la abogada ha explicado que muchas facturaciones las puede mandar a hacer usted mismo. Sí, lo correcto, que tiene que haber es un control, es las que ya están registradas. Es que el problema es contra los que no están registrados. Exacto. Dice aquí, si una licenciada trabajó siempre en una empresa privada y le retenían por lo que ganaba, dejó de trabajar unos años, y a partir de este año está dando asesorías, ¿qué debe de hacer? ¿Declarar mensual los ingresos o una declaración y pago anual de impuestos sobre la renta? Ok, podemos determinar. Recordemos que la declaración de impuestos sobre la renta es anual. Es anual. Usted puede ir y estar sujeto al sistema de pagos a cuenta. ¿Y está exenta de cuánto esta persona? Son 150 mil lempiras. De salarios. De la base exenta, que son 110 mil la de sus utilidades, y luego 40 mil que se le reconocen por gastos médicos, educación y otros asuntos. Ok. ¿Después de esa cantidad? Ya, entonces empieza de manera gradual el impuesto sobre renta. Entonces, ¿qué sucede? Si usted está sujeto a pagos a cuenta, recordemos que el primer pago a cuenta se hace en el mes de 31 de junio, el otro viene en septiembre, a finales de septiembre, el último día de septiembre, el tercer pago a cuenta es al 31 de diciembre, y el cuarto, por así decirlo, que es el determinativo, es el que vence cada 30 de abril de todos los años, y es cuando se presenta la declaración de impuestos sobre la renta, donde usted hace entonces el análisis de sus gastos, sus costos, y todo lo que usted ha incurrido, para luego determinar la base gravable del impuesto sobre renta. Y casi eso se hace al criterio de la persona. Cuando no hay... Lastimosamente así se venía haciendo. Quiere. Exactamente. Por eso es que ahora con el régimen ya no se va a declarar lo que se quiere. Aparte, repito, que hemos estado trabajando en lo que es la información de diferentes proveedores de información para nosotros como vehículos. Sí. Y mire, en esto voy a mencionar el caso curioso. Mandé a las distribuidoras de vehículos que me informaran quiénes habían comprado vehículos de lujo durante el 2014. Uh-huh.
para determinar cuál iba a ser la declaración que nos van a presentar ahorita en abril. Asústese. Hay un abogado, que para mí es el caso más emblemático, que compró 3 carros el año pasado. Cada carro le cuesta 1.400.000 lempiras. Gastó 4 millones ¿sí? y fracción. ¿Sí? No declaró. El año anterior, en el 2013, ni siquiera presentó declaración de impuestos sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Que esta persona se está quedando con los impuestos suyos. Esta declaración de impuestos sobre la renta casi han sido voluntarios. Por eso es que ahora todo esto tiene un sentido de orden y de control, Eduardo. Porque no es justo que unos paguemos y otros no paguen. Lo que se busca es ampliar la base tributaria. ¿Qué responder la abogada a aquellos que dicen que con todo esto se aleja la inversión? No, en lo absoluto. Más bien se genera un ambiente propicio para la inversión. ¿Por qué razón? Porque todos van a estar cumpliendo en igualdad de condiciones sus responsabilidades tributarias. O sea, que el que, se aleja la inversión, que el que mete contrabando... ya no lo va a poder meter. De hecho, recuerden que tenemos intervenidas las aduanas. Para que los televisores valgan iguales. Para que los televisores valgan iguales, para que los celulares valgan iguales, para que esas cámaras valgan iguales. Y eso genera más bien un ambiente propicio de inversión. Colonia Torocagua, buenas. Buenas tardes, no, nada interesante el programa. Solo una consulta, pero hay una cuestión de impuestos, por ejemplo, en los kioscos de telefonía celulares. Usted va a comprar una recarga de 25 lempiras. Y ahí no le da factura, usted pide la factura y la puede comprobar licenciada ahí en el Cayo Soto. Otra manera, y no le dan ni una facturita a uno, otra manera es la gente que vende la dope bulto. Ahí hay declaraciones que mensualmente hacen depósito de 10 o 6.000 lempiras y en las facturas ponen 500 lempiras, ¿verdad? Y no le dan factura a sus clientes. Y después dice que en la de los dope bultos van mayoristas a comprarle. Y eso no es declarado. Y nosotros con la experiencia que hemos visto, porque nosotros hacemos investigación los propios desde el Congreso Nacional, hemos visto y no hay un control de esta gente, pero usted cuando pide, pues con la telefonía celular de los kioscos, mira los recibos de depósito, 15.000, 12.000 lempiras. Lo mismo sucede con los bultos y otros pequeños negocios que parece que no vendieron, pero entonces, venden celulares. Uno al que vaya en un bulto debe exigir factura. Mire, la pregunta de él, lo que puede exigir es boleta de venta, porque recordemos que la factura es la que determina impuestos sobre venta y que luego se descuenta para gastos y impuestos. Perfectamente bien, porque aquí la gente confunde. Mire, por ejemplo, confunde el impuesto sobre la renta con el impuesto sobre venta. Pero también confunde el hecho la ropa usada no paga impuestos sobre venta. O sea, no paga impuestos sobre venta. Pero el dueño del negocio de la ropa usada sí está obligado a pagar el impuesto sobre renta. En base a sus ingresos. Entonces, ¿qué es lo que este dueño de este negocio debe de estar entregando? Perfectamente bien. Podría ser un ticket o podría ser una boleta de venta, que es la que están registrados con nosotros. Pero mire, en este negocio de ropa usada se mueven cantidades millonarias, Eduardo. Yo manejo esta tesis de otra manera, abogada. Hay que reportar, aunque sea una papadita, hombre, de ingresos, porque hay gente que aquí que recibe millones y millones y no reporta nada. Es que esto es lo injusto. Y sabe que es lo injusto realmente, Eduardo, ver que hay tanta necesidad en este país que tiene que ser cubierta. ¿Y de dónde se cubre? Sí, de los impuestos. De los impuestos. Colonia 3 de Mayo, buenas. Tardes, don Eduardo. Sí. Quiero hacer una consulta. Sí. Mire, yo administro, no soy dueño, 2 casas, y la dueña de esa casa vive en los Estados Unidos. A mí me pagan a través del banco, o sea, de que la que alquila la casa se le ha dado el número de cuenta y ella va y deposita el dinero en el banco. No tengo necesidad de hacer recibos, ni facturas, ni nada, pero quiero saber cómo estoy en esa situación. Bueno, la responsable, el sujeto pasivo, como lo determina la ley, que es el que está obligado, es la señora propietaria de la vivienda, si ella es la que está recibiendo la renta de estos alquileres. ¿Qué es lo que debe de usted sugerirle a ella? Es que le permita o le mande las remesas para el pago del impuesto sobre la renta que le causa estos alquileres que ella está percibiendo, por una sencilla razón. Explíquele. Nosotros ahora toda deuda líquida, firme y exigible y que no ha sido pagada, estamos presentando las demandas de esos títulos extrajudiciales de deuda en los juzgados correspondientes.
Entonces, que no se asuste la señora que uno de estos días el juzgado nos autorice el embargo de esa cuenta para que de esos montos que están ahí depositados, nosotros recuperemos el importe del impuesto sobre la renta que pudo haber causado. Y si es que le tocara pagar, porque si esos son dos casitas, dice. Habría que ver, si está arriba de los 150 mil lempiras, sí. No se preocupe, abajo no se preocupe, sí. Si está arriba, así sí, es. En la proporción que resulta. Ahora, pero también quiero mencionar, Eduardo, sí. Este hecho que le acabo de decir es, nosotros históricamente, nunca antes se había hecho en el país, estamos ya ejecutando propiedades para recuperar impuestos debidos no al Estado. Ahora sí. Le pregunto, en este asunto de las transferencias bancarias, en donde se mueven transacciones millonarias, ¿cómo queda? Bueno, es que habrá que ver cuál es el destino. O sea, si es una transacción originada, valga la redundancia, por una compra, también yo tengo que exigir factura. Entonces, de quien hizo la venta, no del banco que está haciendo la transferencia, uh-huh, uh-huh. ¿Verdad? Sino del documento que ampare esa transacción que usted hizo. Uno mismo hizo tiene que buscarla. Que, sí. Bueno, pero o sea, quizás el hondureño pagaría con gusto los impuestos si lo viera reflejados en obras. Pero recuerde que aquí queda siempre la duda, ay, yo voy a pagar y el gobierno lo va a robar. Ya, mira, Arielita, esa es la excusa que en todos lados, no solo en Honduras. No, en todos lados del mundo lo menciona. Pero podemos ver dos situaciones. Este gobierno realmente está realizando obras de beneficio social. Se están destinando fondos no solo para lo que es Vida Mejor, se están también destinando fondos para lo que es el apoyo de las MIPYMES y de estos informales. Solo lo que es Banca Solidaria, están destinándose 450 millones de lempiras para el fortalecimiento de estos sectores. El pago de los docentes, solo tener 200 días de clases asegurados es un costo, Ariela, y eso se sufraga a través de los impuestos. Tener seguridad, la lucha misma en contra del narcotráfico no es barata, Ariela. Yo creo que el gobierno sí se están utilizando realmente de manera transparente. Para ahí, antes de ir a esta llamada a La Paz, a marcarla. Abogado, yo creo que el gobierno, así como está queriendo transparentar también esto, los impuestos, también debe transparentar sus ingresos que obtiene producto de los impuestos, sí, en que lo gasta. Correcto. Es decir, que la población sepa, mire, recaudamos tantos millones. Porque la gente, sí, quiere eso, de tantos millones que recaudamos, se invirtió esto, Eduardo, y esto. Eso se puede hacer. Recuerde que cada una de las instituciones públicas del Estado tiene sus portales de transparencia, donde está detallado bien cuál es la ejecución presupuestaria que se hace mes con mes. Lo que pasa que ahí vamos a un tema importante. El hondureño todavía no se ha empoderado del derecho que tiene de solicitar rendición de cuentas. ¿Y qué es lo que ven en los portales de transparencia, Eduardo? Sueldos y salarios. Nadie se pone a ver realmente cuál es la ejecución presupuestaria de planes, de proyectos, de obras, porque solo les interesa ver cuánto es que gana fulano, sutano, mengano. Sí. Entonces, información sí hay. Recuérdese que Honduras está en iniciativa de lo que es gobierno abierto. Cada quien puede ver en los portales de transparencia de las diferentes, uh-huh, instituciones del Estado cómo se están ejecutando el presupuesto general de la República. Yo creo que, y sugiero, abogada, porque como hay tanta gente que no ha pagado nunca un impuesto sobre la renta, uh-huh, o no ha hecho el trámite, porque también hay que hacerlo, aún no le toque pagar nada, ¿verdad? Porque el RTN es importante, sí, tenerlo para cualquier otro trámite. Todavía a esta altura hay gente que me dice, don Eduardo, yo gano el salario mínimo y me pagan horas extras. Bueno, si alguien gana el salario mínimo, no está ganando 8,000 lempiras. Sí. El año tiene 12 meses. No llega a los 150 mil lempiras. Mire, para que usted esté por eso le digo, puesto, no, estamos hablando de una persona que aproximadamente recibe un salario de 12,500 mensuales. Esa persona no paga nada, pero sí tiene el derecho de ir. No. Ojo, sí paga el impuesto sobre venta. Sí, cada, sí, vez que eso, cada vez que compra. No, pero estamos. Grabado. Pero estoy. Y ahí es donde se enchivola la gente. Pero sí estoy. Yo estoy hablando en este momento del impuesto sobre la renta. No paga. El impuesto. No paga. El impuesto sobre venta solo está exento aquel que ustedes lo determinan. Básica. No, porque aquí las exoneraciones, sí, quienes están exentos de pagar el impuesto sobre venta, uh-huh, que inclusive incluye hasta los extranjeros. Entonces, repito,
una cosa es, no quiero quitarle la chamba, abogada, una cosa es impuesto sobre la renta. Así es. Y otra cosa es impuesto sobre venta. Hay gente que no está enterada que el impuesto sobre la renta comienza a efectuarse, uno a pagarlo, después de ingresos de 150,000 lempiras. Si usted en el año no gana 150,000 lempiras, solo justifíquelo y le dan su RTN. Así es. Y no tiene que pagar nada, cero. Así es. Cero. No le tenga miedo realmente al sistema. Mire, más bien tenga miedo de aquellos negocios comerciales que le están robando su impuesto sobre venta, el que pagamos cada vez que compramos un bien gravado, y que ellos, por no haber estado facturando, se quedan con ese impuesto que usted sí pagó. Así de sencillo, y es un 15%. Haciendo más rico al rico. Entonces, exactamente, exija su factura. Ahora yo pregunto, antes de ir hasta marcar la paz, que me espere un momentito, ¿y ustedes por qué no intervienen tiendas grandes? O sea, que tengan ahí, que tengan ahí en línea. Mire, si a Denis, le voy a jalar las orejas a Denis, que es el que cubre la fuente económica. Él sabe de primera mano, Eduardo, cada vez que nosotros presentamos un requerimiento fiscal, tenga, es que yo digo que la DEI debería de estar en línea. Le voy a poner un ejemplo. En línea con las tiendas grandes, para que no haya ninguna evasión del impuesto sobre venta. Que si esa empresa vendió 100 millones al año, el impuesto sobre venta es del 15%. Correcto. ¿Cuánto tendría que entregarle a la DEI? 15 millones. Correcto. Por eso es el por eso es este reglamento y la obligación de facturar. ¿Y cuáles mecanismos, por ejemplo, nosotros utilizamos para saber? Mire, aquí es tan curioso, Eduardo, que viene la vez pasada, voy a utilizar, por, bueno, una empresa que vende, tiene de tienda por departamentos. Resulta que cuando le hacemos la auditoría, que es la famosa que pagó los 500 lempiras de impuestos sobre renta, viene y le encontramos que había importado, póngale, 10,000 refrigeradores. ¿Sí? Y resulta que, en primer lugar, hasta por contrabando, porque la, lo que reportó en la aduana, apenas eran como 1,000 refrigeradoras, y después vamos y vemos que había vendido más. Entonces yo decía, bueno, ¿y es que acaso las refrigeradoras se reproducen automáticamente, verdad? Entonces esta empresa lo que hizo fue meterle fuego a su bodega, donde estaban los documentos que amparaba toda su transacción. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? No hay ningún problema. Eso más bien beneficia a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por una sencilla razón. Yo le voy a hacer a usted un reparo. Y le voy a decir que usted le debe al fisco unos 1,000 millones de lempiras en impuestos. ¿Y cómo usted me lo va a lograr desvanecer si le metió fuego a sus documentos? Y estaba comprobado que le había metido fuego. Sí, porque ella, cuando se le lleva a la auditoría, dijo, le fíjese que agarró fuego la bodega donde estaban los documentos. Entonces hay incendios provocados. Cuestiones más. Mire, bueno, en este tema de impuestos, usted no tiene idea de cuánto la evasión. El mecanismo. Marcar a la paz, buenas. Sí, muy buenas tardes, don Eduardo. Disculpe, señor. Y Arieta. Disculpe. Sí, sí. Sí, muy buenas tardes, licenciado. Licenciada Guzmán y Arieta también. Miren que, no sé si la pregunta cabe en el momento, en el espacio. Nosotros estamos incorporados en juntas administradoras de agua en el área rural. Lógicamente, nosotros estamos haciendo la correspondiente declaratoria año con año, pero en el caso de nosotros, porque hemos tenido conocimiento hace poco de todas estas operaciones. Pero nosotros también tenemos compañeros que están manejando proyectos de agua que ya gozan con su personería jurídica, pero a raíz de que esta gente, estamos haciendo incluso un trámite en la URSAL, donde se registran las acciones civiles, y tuvimos una pequeña situación en el sentido que tuvimos que pagar una multa por, en el sentido de que, como son compañeros de área rural, se desconoce ese tipo de situaciones, de repente no hubo una socialización y ellos no tuvieron conocimiento de esta situación. Lamentablemente, tuvimos que hacerle frente a esta situación, pero yo entiendo que en estos sectores no es un servicio de lucro, sino más bien una cuestión de servicio a las comunidades donde nosotros nos hemos incorporado para apoyarnos mutuamente.
Entonces, como les decía, no es lucro lo que estamos haciendo, sino que apoyándonos mutuamente, pero sin embargo, estamos haciendo todo de conformidad a lo que la ley está estableciendo. Sí. Porque yo también estábamos en esa cuestión de que a través de la ley podemos buscar algún consenso en el sentido de que nos visiten aquí en Marcala para que la gente pueda conseguir el RTN de alguna manera factible, sí. Porque es difícil, sí, trasladarse, sí, hasta Comayagua. Sí. Ahí de la avenida son 200 en pie, toda la cuestión. Entonces me gustaría que nos hicieras aclaración de... Sí. Esas eran buenas preguntas. Le agradecemos mucho, sí, por su... Sí. Momento, gracias. Sí, esas son, sí, buenas preguntas. Y agradezco por su pregunta. Si la ley va a estar alimentando, sí, en documentación a todas estas empresas, correcto, que están colaborando tenemos, con esto. Tenemos ahorita un operativo, actualmente estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 departamentos simultáneamente a nivel nacional. Estamos, por ejemplo, en Choluteca, San Marcos de Colón, San Antonio de Flores, Orocuín, El Corpus, Valle, Nacaome, Mapale, Paraíso, Troje, San Matías, Acalea, Poropolillo, Ucarán, Moroselito, Pacete y San Antonio de Flores. Y así puedo ir mencionando diferentes municipios que vamos a tener cobertura. No tardamos en llegar a La Paz. Lo que le recomendaría, si ustedes estuviesen dentro del RTN 0 y 1, deberían de acudir a la oficina más cercana, que es la de Comayagua, ¿verdad? Ahí le van a estar brindando toda la colaboración que usted desea. Quisiéramos nosotros, Eduardo, poder tener la cobertura en los 298 municipios de Honduras, pero realmente no hay capacidad. Y donde no haya cobertura va a ser mejor. Tenemos oficinas... Va a ser mejor la evasión. Tenemos oficinas ubicadas estratégicamente y que cubre un sector, ajá, para tener la facilidad de acceso a todos. Alguien que me esté insistiendo aquí, yo sé la respuesta, pero esa es la usted. Los cirujanos dentistas brindamos servicios de salud y cobramos por honorarios. Debemos inscribirnos, sí, en este sistema. Sí. Los médicos también. Que, también, pues, también tienen que extender recibos por honorario. ¿Cuál es la queja? Para que pagar el qué. Impuestos sobre renta. Es que esto es importante que lo diga. Para impuesto pagar el impuesto sobre renta. Porque quien adquiere o quien goza de esos servicios no está obligado a pagar venta. Están, sí, exentos. Esos, sí, servicios están exentos. No así el médico que sí recibe. ¿Cuánto no cuesta ahora ir donde un médico, Eduardo? Ah, ¿sí? Carísimo. Ellos están obligados a pagar renta. El médico, el dentista, el abogado, el ingeniero, ahora, abogada, el periodista. Pero esto ustedes lo persiguen por medio operativo, porque se vuelve también de cómo depende la transparencia, sí, y el principio que, correcto, usted tenga en el concepto, correcto, de tributar. Correcto. Lo que pasa es que ahora cada quien debe de saber una situación ahora, que es porque primordial. Si no le pide factura el enfermo, sí, entonces él... Correcto, pero el médico está obligado a facturar por una sencilla razón, Eduardo. Y no es que nos guste mencionarlo, pero creo que es justo que el hondureño lo sepa. Antes de la reforma del artículo 212 del Código Tributario, los delitos de evasión eran, por así decirlo, sujetos a que si él... que había dejado de pagar el impuesto, lo pagaba, se extinguía la acción penal. Ahora no sucede así. Ahora realmente se paga con cárcel los delitos de apropiarse indebidamente de los recursos del Estado, llámese los impuestos. Entonces mejor páguelo, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo venir y pedirle al Sistema Financiero Nacional que me diga las cuentas de banco de Arielita. Para, sí, saber si tiene cuenta de dólares, si tiene cuenta de lempiras, bien, cuántas tarjetas, correcto, de crédito utiliza, si haya comprado vehículos. Aunque ahora uno en los bancos automáticamente le cobran. Ah, pero es que eso es otra cosa. Lo que nosotros pedimos, si es uno, para determinar la renta presunta de Ariela, entonces, porque si Ariela, no, pero, por ejemplo, pero en los bancos a uno la, el, no, pero el Estado... ¿Es la tasa de seguridad? No, no, no. También a uno por tener dinero en los bancos a usted le cobran. Pero es tasa de seguridad. De la tasa de seguridad. De la tasa de seguridad. Bueno, abogada, y en el caso de los futbolistas. También, ellos están sujetos a impuestos sobre renta. Las comidas. ¿Y quién lo puede obligar? Quien debería de estarlo cobrando es el equipo de fútbol que le paga su salario, porque lo que yo recibo es un salario. La comida rápida. El eterno conflicto de las comidas rápidas. Recuérdese que en el año 2010. Cobran el impuesto las comidas rápidas del 15%. En el año, sí.
Sí, en el año 2010 a ellos les dieron unas exoneraciones en el marco de la ley de incentivo al turismo y de lo que se llama también Solitur, que son las zonas libres turísticas. Esos beneficios gradualmente los han ido perdiendo y creo que la que más le va a llegar creo que es al 2019-2020. O sea, ellos siguen únicamente entregando a ustedes el impuesto sobre ventas. El impuesto sobre la renta están exentos por... Todavía tienen, por ejemplo, todas las que estaban por decreto en el Congreso. La mayoría de las que se las otorgó a través de las zonas libres turísticas ya se les venció porque se les vencía... ¿No lo volvieron a renegociar? No. Bueno, pero las que quedan son algunas que son las que están acogidas a la LIT, que es la Ley de Incentivos al Turismo, pero solo para nuevas inversiones en el país. Ya ellos no pueden gozar de esos beneficios y gradualmente los van perdiendo. Y era ridículo, ¿verdad? Sí, porque un turista no viene a comerse una hamburguesa, viene a comerse una baleada, una carne asada o algo allá de la línea en la Ceiba, pero no viene a comer una hamburguesa. Qué tan sabrosas son, por cierto. Sí. Mire, la gente, es lo que yo le digo, voy a Concomayagua, la gente tiene que escuchar, me dicen aquí, yo tengo una pulpería, vendo un promedio de 800 al día, ¿debo de pagar impuestos? Es que saquemos 808 por 3, 24, no le digo una pulperita. No. Y otro me pregunta acá, sí, yo creo que, dice, tengo un puesto en el mercado de granos básicos, tengo 80,000 empiras, tengo 80,000 empiras invertidos, dice, en el puesto de granos básicos, ¿me tocaría pagar? Habrá que sacar cuánto es la utilidad que él tiene al año. Por eso le digo, es que la gente al año. Lo que es importante es que se sepa, el que ve el maíz no tiene impuesto sobre venta. Así es. Porque es canasta básica. Ni tampoco el azúcar, ni tampoco la harina, ni los frijoles, ni la manteca, ni el arroz, ni la leche, ni los huevos, ni el pan, ni los 281 productos no tienen de canasta impuesto. Básica. No tienen impuestos sobre venta. No. No vamos a pagar o no seguimos pagando. Ahora, repito, la declaración del impuesto sobre renta es otra vaina. Eso estamos obligados todos los ciudadanos a presentarla. Así es. Algunos no, a presentarla, paguemos o no paguemos. Correcto, porque... para que haya un registro verdadero de la ley. Cuando dice paguemos o no paguemos es en función de que si alcanza o no la base gravable. Así es. Así de sencillo. Bueno, Comayagua, buenas. Buenos días. Buenas tardes. Fíjense que tengo una consulta. Sí. Yo tengo una empresa de construcción. Desde el 2000, cuando el año pasado yo he ejecutado proyectos. A mí me retienen... Repita, por favor, que no la escuchamos bien. Que yo me dedico a la construcción. Sí. A mí me deducen impuestos sobre renta, el 1%. Y después empecé a trabajar a una compañía permanente, ganando 15,000 empiras mensuales. Entonces quiero... Trabajé 6 meses. No se le escucha bien. Me imagino que ella es ingeniera, está lo diciendo que ella... Es que ahora ella trabaja por una compañía y que le paga 15,000 empiras. Sí, ella quiere saber mensuales. Si le toca pagar impuestos sobre la renta, sí, pero es un diferencial realmente. Le toca pagar una papadita. Es poco, porque más o menos hasta 12,500 es el que anda para alcanzar 250,000. Pero repito, yo siempre he criticado al Estado como tal. El Estado no obtiene más fondos porque no tiene la logística como obtenerlos. O sea, no hay una base tributaria en red, en donde yo sepa textual y en pantalla, en cruce de información, cuánto ganaría. 5,500. ¿Verdad? No hay, y a saber, igual sucede con la capital de la República, en la alcaldía. La alcaldía podría recibir, Ariela, millones y millones. Pero al final también tiene una base que no pasa de lo mismo. Entonces son los mismos que pagan. Por eso y usted mira que todos los días se fundan negocios, así que todos los días hay nuevas empresas y no se registran. Y no se registran. Entonces lo que Honduras requiere es un nuevo proceso de ordenamiento en tributos. Y serio, para que nadie eluda.
para que nadie se escape y para que el que no le toque también no tenga miedo. No tenga miedo, es importante realmente eso, es importante ordenarnos. Y a lo que más le tenemos miedo los hondureños es al orden. Aquí se prohíbe que anden dos en moto, le pele el eje. Aquí se prohíbe que la gente, o sea, andar sin el cinturón y la gente no se abroche sin el cinturón. Sin casco, armado. Aquí la, correcto, aquí la gente se le dice, mire, no hable por teléfono. Mientras maneja, y ¡boom! Hay un montón de bombazos. Muchos desobedecemos, porque yo también he cometido ese error. Entonces, el hondureño no es dado, abogada, y aquí todos somos hondureños, a regirse bajo un orden porque cree que todo lo puede arreglar. Y cuando llega alguien que quiere arreglar, entonces lo desprestigian. Así contrario es. Censo, como dicen en los Estados Unidos. Yo le iba contando ayer a don Francisco y al motorista que iban conmigo y al guardia, le iba contando, fíjese que. ¿Por qué nosotros somos así? Fíjese que cuando yo tomaba, yo iba a los Estados Unidos y nos poníamos de acuerdo con el grupo quién iba a manejar. O sea, hoy no te toca ponerte la voz, porque vos vas al que vas a manejar. Sí. Mañana te toca a vos porque yo no voy a tomar. Pero hoy te toca. ¿Cómo allá usted respeta la ley? Sí. Y el aquí el hondureño maneja pichinga. Maneja pichinga. Y provoca cuánta muerte. ¿Y cuánta muerte se puede provocar? En los Estados Unidos la gente va a pagar sus tributos y no es condenada porque sabe, Ariela, que si lo descubren se sanciona. No, va al mamo y es un delito grave. Entonces en Honduras la impunidad ha sido tan terrible que nadie se la cree que lo pueden reventar. Entonces tienen que haber momentos de aplicabilidad de la ley. Colonia Los Pinos. ¿Tardes? Sí, permítame, sí, rapidito, por favor, sí. Sí, sí, buenas tardes, abogada y moderadores. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, voy a resumirle. Hace pues algún tiempo, bueno, nosotros, yo trabajo como paramédico en una empresa que ofrece servicios, una empresa de servicios privados. Hace algún tiempo pues nos liquidaron a todos y luego nos dijeron que nos teníamos que declarar comerciantes individuales para contratarnos nuestro servicio siempre, pero ya como una microempresa. Hace más o menos 2 años nos han venido haciendo la retención del impuesto sobre renta. Ahora, pues porque nos tuvimos que declarar comerciante individual cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, forzosamente tengo que hacer el trámite, esa es una. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa? Ya una vez que yo deje de laborar en esa empresa, ya la micro, que pues está formada por mí mismo, ¿verdad? Dejaría de funcionar. Entonces, ¿qué sucedería? ¿O qué tengo que hacer? ¿Tengo que informar de la ley? ¿O qué tengo que hacer? Sí. Muchas gracias por su respuesta. Buenas tardes. Claro, tienes que informarlo no solo a la DEI, sino también a la municipalidad, ¿verdad? Porque recuerde que usted tuvo que haber hecho un trámite en la municipalidad y entonces ellos también tienen que saber que usted ya no está operando. Recordemos que si ellos le retienen el 12.5% de impuestos sobre la renta, ellos le deben de dar un documento de retención, porque ese es el que le va a servir a usted al momento de presentar la declaración en la DEI y acreditar que ya pagó el 12.5% del impuesto sobre la renta que usted está obligado a pagar. Un alto, abogada. Sí, vamos con esta información. Es último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención, vamos con Unidad Móvil en vivo. Estamos viendo que se reporta un incendio a esta hora. ¿En qué sector, Carlos Posada? Vamos con usted. Así es, buenas tardes. Enlace en vivo a esta hora, ubicados entre sexta y séptima avenida, cuarta calle de Comayagüela, licenciado, donde un incendio de grandes proporciones, pues, gracias a los bomberos han llegado a tiempo y se ha controlado la situación, pero hay miles de pérdidas en Lempiras. Aquí ha dejado este incendio donde hay hoteles, donde hay bodegas. Todavía, mira este bombero exponiendo su vida, controlando el fuego. Las llamas casi le dan en la cara. Vale más que anda con un casco
protector, que anda protección. Así están las llamaradas. Este incendio se puede apreciar desde varios puntos de la capital. Todavía no lo han controlado, pero aquí se nos ha dicho que funcionan varias bodegas. Hay farmacias, hay establecimientos donde se vende tela. Y esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Como le repito, estamos ubicados entre Sexta y Séptima Avenida de Comayagüela. Creo que aquí es Cuarta y Quinta Calle, donde este pavoroso incendio está dejando miles de lempiras en pérdidas. Licenciados, los bomberos tratando de controlar, cuento, 6 unidades contra incendios y aproximadamente unos 30 bomberos laborando en este lugar donde estamos. Vamos a tratar de ver si pasamos por acá, mi compañero Carlos Martínez, con cuidado para llevar imágenes de este pavoroso incendio que está ocurriendo en el centro de Comayagüela. Miles de lempiras en pérdidas. Vamos acá, haciendo malabares, con cuidado. Vamos caminando sobre el techo de una de las viviendas que se encuentra en este lugar. Es una manzana completa. Cuidado ahí, no te pares. Es una manzana completa, pero ha sido controlado una parte, mientras que la otra todavía continúa, pues, el fuego en este lugar, como pueden ustedes apreciar. Y el único medio en transmitir en vivo, Hable Como Habla, a esta hora de la tarde. Todavía se observan algunas llamaradas y una gran cantidad de humo. Vamos a esperar cuando ya se calme la situación, ¿qué fue lo que se quemó acá? Porque aquí hay farmacias, aquí hay hoteles, hay bodegas, hay distribuidoras de chancas.